Show llega gracias a Senses Hotel Boutique, Entel, Mega Center y Amazonas. Al programa más viral de las redes sociales, ¡Qué Show! Bienvenidos una vez más a ¡Qué Show! Realmente interesante todos los comentarios que nos llegan, inbox igual, las felicitaciones por el programa. Vamos subiendo de seguidores día a día, mi querida Gaby, ¿no? Así es, bienvenidos a todos, ¡Qué Show! Un nuevo programa con lo mejor de la farándula nacional, local e internacional. Todos los chismes, todas las noticias que usted necesita, las vas a ver hoy acá en ¡Qué Show! Así es, y además estamos comenzando este programa en un día muy especial, celebrando el Día del Padre. Mil felicidades a todos los papás que nos están viendo. Pueden dejar los comentarios también, ¿verdad? Acá en la transmisión, etiquetar al papá si es que tiene Facebook o algo así, entonces pueden hacer sus felicitaciones. Yo creo que todos los papis ya tienen redes sociales, así que ya nomás felicitemos, nómbrenlos para que los vamos felicitando en el transcurso del programa. Así es, a todos los papás famosos también a nivel nacional, mil felicidades. Estamos viendo ahí en imagen a papás que han ido festejando ya desde hace días atrás, y además desde temprano igual, ¿verdad? Las redes sociales, las cuentas se llenan de felicitaciones, de memes, de fotos, ¿verdad? ¿Usted qué podría hacer, a ver, dentro de su cuenta, mi querida Gaby, para felicitar a su papá o alguna persona especial, también algún familiar que a veces funge como papá en la familia, ¿verdad? Bueno, la verdad es que yo ya a mi papi ya lo he agasajado desde tempranas horas, su desayuno ya le llegó a su camita como a él le gusta, así que la verdad es que papi, espero que lo haya disfrutado. Eso, y muy bien, nos espera entonces un tremendo programón. Yo ya festejé, y lo voy a seguir haciendo después del programa. Igual, me encanta celebrar este día tan especial con una personita. Él es Facundo, está en la ciudad de La Paz. Mil felicidades, hijito mío, te amo con todo mi corazón, y vamos a seguir jugando muchísimo más como te gusta a ti, ¿sí? Así es, bueno, nuevamente felicidades a todos los papás, al rey de la casa. Este es su día y bueno, hay que agasajarlos, adularlos y sobre todo amarlos hoy y siempre. Bueno, esto ha sido el inicio porque se viene un programón, señores. Así es, pues vamos a ver qué nos tiene preparado Naldo esta tarde. Esta tarde, en ¿Qué Show? Orientas Garrún en un en vivo dijo, basta de tanto hate. La modelo Erika Soto, involucrada en atracos en Cochabamba. Y un invitado top nos visita. La temperatura sube y esto está que explota. ¡Qué Show recién empieza! We'll be right back.
tarde nos visita un hombre que desde muy joven fue amante de la música, quien ha pasado por diferentes grupos. Su último grupo y proyecto es Stars. Hoy ha dejado la música, pero lo toma como un escaparate, ya que en este momento es concejal del municipio cruceño. Hoy en Que Show, Michael Negrete. Desde el inicio del programa, estamos con una grata visita, yo digo es una autoridad, es una persona respetable, una persona admirable, porque de verdad de que aquellos que lo conocemos, sabemos sus inicios, sabemos sus pininos, la verdad de que nos enorgullece verlo donde está, y bueno, yo quiero darle la cordial bienvenida a Que Show, querido Michael, bienvenido. Gracias Javisita, gracias chicos, realmente... cuando Marco me habla para el tema de la entrevista, lo he aceptado con todo gusto. Son chicos que conozco hace bastante tiempo. Me han visto en dos facetas muy distintas, polos opuestos, se puede decir. Hoy, después de 2 años que soy concejal electo y solo 3 años de política, o sea, solo tuve un año para poder empaparme de este hermoso mundo de la política, que también hoy me apasiona, al igual que siempre me apasionó durante 17 años que estuve en escenario, todo el tema artístico. ¡Wow! A ver, yo creo que la gente también, y acá, producción, queremos saber un poquito, ¿qué tal es el tema de incursionar en la política para una persona, para un varón? A ver, queremos saber, la gente también quiere saber eso, porque a veces nos dejamos guiar mucho por las redes sociales y la gente idealiza muchas veces, ¿verdad?, la vida de una persona, pero ¿qué tal es trabajar con la política? A ver. Es lo más hermoso, creo yo. La política no es mala, ¿no? Hay personas que hacen mala política. ¿Hay políticos malos, puede ser? Claro que sí, hay políticos malos. La política en sí es buena, porque mediante la política algo hermoso que puedes hacer es tener bastante contacto con la gente. Te abre muchísimas puertas como para poder también ayudar, porque es lo más hermoso. Algo que a mí no me gusta es el título de autoridad. A mí me gusta el título de servidor público. Ya, me gusta saber que hoy estoy haciendo lo que Dios nos manda hacer a este mundo. Él, mediante su ejemplo, vino a este mundo para servir, no para ser servido. Entonces, hoy yo soy un servidor público, sirvo a un pueblo que amo Santa Cruz. Entonces, una primera intención política que tuve fue en épocas de la Nacional. Me propusieron ser diputado nacional, yo en ese momento rechacé por mi inexperiencia, como les dije, solo he estado un año en carrera política y al cumplir un año ya fui electo. Entonces, en ese tiempo cuando yo les dije no, prefiero no estar porque no conozco. No, sí venía del tema sindical, ya casi 5 años que estaba en el tema sindical, tenía bases, otra cosa, pero la política es como que más vidriosa, ¿viste? Es algo que donde vos tenés que andar con mucho cuidado, y la experiencia vale, gracias a Dios. Tengo una persona al lado que es muy experiente, que es el alcalde municipal, con quien tengo contacto a diario. Entonces es un caminar, para mí se me ha hecho mucho más fácil con la experiencia. Él tiene más de 30 años de experiencia, como yo le digo, yo tengo 3, o sea un 10% de la experiencia que él tiene. Entonces cuando me ofrecieron ser diputado dije no, por la inexperiencia, y otra dije, prefiero comenzar a trabajar con mi pueblo y por mi pueblo, y eso es lo que estoy haciendo ahorita. Ay, muy bien, tal vez fijar el nombre de Michael, tal vez, no sé, a un futuro, ¿cómo se ve Michael? A ver, ¿qué visión tiene? Tal vez ser alcalde de algún distrito, incluso llegar a la gobernación, ¿no? ¿Por qué, mi querida Gaby? ¿No? A ver, ¿cuál es la visión de Michael? No hablen de la gobernación, que Gaby comienza a llorar, por favor, ¿ya? Bueno, con el algo que yo tenía planeado desde muy pequeño, ya siempre tuve problemas con mi antigua profesión, ya, que es el tema artístico. Problemas familiares muchísimos, peleas
cada vez que la veía mi madre me decía, ¿cuándo vas a dejar de tocar? Pero yo no iba a dejar de tocar porque sí, sino era algo que a mí me apasionaba. Tuve la oportunidad de poder estudiar también. Soy licenciado en música, soy ingeniero en sonido. Toda la vida estuve ligado al tema artístico. Siempre yo tomo mi carrera desde mis 16 años y he estado 17 años en escenarios. Entonces, cuando yo agarro y en el caminar, con todos los conflictos que tenía por el tema, tenía muchos conflictos familiares por el tema de mi trabajo, yo dije, bueno, hasta los 30 años yo agarro y cambio de rubro. Ya voy a seguir otra carrera. Fue por eso que comencé a estudiar auditoría en la UTEPSA también. Pero bueno, Dios tiene a veces otras cosas escritas para uno y se fueron dando. Fue como ir subiendo los escalones para poder llegar hoy al tema político. Fue algo que yo no me lo esperaba, la verdad, porque también la catapulta al tema político fue el tema artístico. Fue como que todo muy ligado. Se abrieron las puertas, yo me decidí también entrar a este mundo que es, como le digo, un poco complicadito. Es como andar en entre vidrio así, pero súper delgadito. Entonces, a ver, Gaby, ¿qué es lo que usted quiere saber? Bueno, mira, yo te voy a comentar algo, Juan, y yo sé que hay muchas personas que van a dar fe de lo que yo voy a decir. Cuando iniciamos la pandemia, estuvimos en todo el proceso de la pandemia, vos sabés que el rubro de show, espectáculo, fue el más golpeado. Porque inicialmente fuimos los primeros que tuvimos que parar, y digo inicialmente porque yo también estoy enfocada en esto, y fuimos los primeros que tuvimos que parar, que frenar actividades, que tuvimos que encerrarnos y todo aquello. Y estábamos muy conscientes de que íbamos a ser los últimos en reactivarnos. Porque bueno, por la aglomeración y por todas las cosas. Pero bueno, teníamos muchos grupos de prensa, aún continuaban los grupos de prensa, aún más, porque todo era COVID, COVID, no salgan, no sé qué. Pero cuando yo veo que esta persona que tengo a mi lado, acá, cerca mío, empieza a pedir y a pegarse a ciertas personas un quintal de arroz, un quintal de azúcar, un quintal de harina, un quintal, y fue preparando bolsitas en ciertos lugares, creo que lo hicieron en un galpón, en un patio de uno de los músicos, y se fue en plena pandemia, cuando se morían 5, 6, 7 personas y cuando la gente no quería sacar ni la nariz afuera de las calles. Empezó esta persona que te estoy diciendo, que la tenemos aquí al lado, al llegar a las casas, a llegarles a los músicos, a llevar con las bolsitas solidarias. La verdad es que eso a mí me impresionó mucho. De hecho, pude apoyarlo en algunas cositas, muy poquitas, yo lo mínimo, pero de verdad es que eso me impresionó, porque creo que nadie se había acordado de este gran grupo, de este sector que nos lleva a diversión, que nos lleva a alegría, que nos transforma la noche, y estaba totalmente en el piso. Y entonces, la verdad es que Michael, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que te animás? ¿Cómo es que decís, vas, yo salgo y no importa lo demás, lo que venga, más o menos? Porque así fue, ¿no? Sí, fue, bueno, si nos vamos un poquito más atrás, antes de poder hacer esa gestión social que hice, hacían 2 años que hubo el quilombo en todo Bolivia con el tema del impuestazo a los artistas, no sé si recuerdan, claro, cuando sí, quisieron, muy fuerte. Ya, entonces ahí se generó todo un movimiento artístico aquí en Santa Cruz y a nivel nacional también, donde entre todo ello me eligieron como presidente de la federación, de FEDAUCRUZ, de la Federación Departamental de Artistas. Dentro de la federación existen 14 asociaciones, entonces me hacen viajar hasta Cochabamba para una asamblea nacional y ahí quedo electo también como vicepresidente de los artistas a nivel nacional. Ya, entonces, como ya estaban, era como el padre de todos los pollitos al ser el presidente de la Federación de Artistas, como lo dice Gaby, el primer sector en parar en el tema del COVID fue el artístico, y el último en reactivarse, ¿no? Entonces, por el tema de lo que siempre, bueno, los eventos tienden a ser masivos, y lo que no se quería era que justamente la gente se pueda reunir, ¿no? Por el tema del COVID. Ya de ahí, cuando ya era el papá de los pollitos, entonces viene el tema del COVID y comienzan muchos de los músicos que lamentablemente es uno de los, si bien los artistas es el rubro que más alegrías le ha dado al país,
es el menor en el tema de remuneración. Entonces, había muchas falencias, habían muchos artistas que no tenían ya que comer. Entonces me hablaban y me decían, Michael, ¿no tenés aunque sea un kilo de arroz? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Comienzo a tocar puertas, como dice Gaby. Hablo a muchos amigos empresarios, amigos políticos que estaban en ese entonces. Hago un grupo de WhatsApp con todos ellos y los comienzo a fregar mañana, tarde y noche. Entonces, ¿qué hacía? Me levantaba a las 6, 7 de la mañana. Iba, en ese tiempo trabajaba, brindaba mis servicios con el tema de la ingeniería de sonido a distintas iglesias. Una de las iglesias, la del pastor Gentili, tenía un centro de rehabilitación. Ya, entonces agarro y le digo, préstenme el camioncito. En el camioncito no me van a parar. Ya, entonces me voy en el camioncito. Ya lo agarramos, lo autorizamos el camión y comenzaba yo a las 7, 8 de la mañana a recolectar ya las donaciones y me iba de ahí al centro de rehabilitación y con los chicos que estaban en rehabilitación hacíamos el quileaje. Lo que llevaba por quintal, así armábamos las bolsas y a las 5 de la tarde ya yo salía a repartir según los mensajes que me llegaban a la página, a la federación, al personal, amigos que me decían, mira, por decir, el dueño de tal orquesta me hablaba y me decía, mira, mis trompetistas no tienen que comer, por favor. Entonces yo agarraba así una agenda y así pude llegar a 2.600 familias de artistas. Entonces, fue algo muy gratificante. Sí me expuse demasiado, exponía mucho a mis hijos con el tema. Yo volvía y era todo un protocolo poder entrar, digamos, ¿no? Porque sí, creo que 10 litros, pasos, ¿verdad? En la 10 litros de alcohol era para poder desinfectarme, para poder ingresar. Entonces, fue una época muy bonita, digamos, fuera de la tragedia que ocasionó el COVID, pero fue algo con lo que realmente yo llené mi corazón. ¿Por qué? Porque podía dibujar sonrisas en las personas que realmente había mucha necesidad, porque no era la gran cosa, no era que Michael llegaba con quintales y carne y esto, no. Eran bolsas que eran reducidas, pero había tanta necesidad en ese tiempo que como decían, llegaba con un kilo de arroz y de repente hacían 2-3 días que algunas familias no habían comido. Entonces fue algo con lo que yo me dejé usar por Dios en ese momento para poder agarrar, arriesgar hasta mi vida de repente con el tema del contagio del COVID. Pero lo hice de corazón y a Dios gracias, hay muchas personas hoy todavía que recuerdan eso. Bueno, y vamos a continuar conversando con Michael porque hay mucho por hablar. Yo tengo pues muchos recuerdos del baterista que se subía a su toco y no perdonaba platillos. Creo que cada presentación destruía platillos. La verdad de que era el hombre que vos lo veías por todos lados viendo el sonido, que esté todo en orden, que sus chicos estén impecables. Eso y mucho más vamos a hablar después de la pausa. Así que espérenos.
Y bueno, vamos a seguir conociendo más de la experiencia de vida de Michael esta tarde, definitivamente. Gabriela y toda la gente, también quiero conocer un poco más de esa experiencia dentro del mundo musical, ¿verdad? Tú ya nos has hecho un poco de adelanto, pero contanos a ver en qué queda estar, cómo ha sido la experiencia hasta el momento, el género de músicos que tú haces. Yo por lo que entiendo, es un poquito más agresivo, más fuerte. Y entonces, nadie se imagina tener este personaje acá y después verlo en un boliche y a ir rompiendo platillos y todo eso. Lento y movía todo, y él era, y si la gente estaba sentada mirando, o sea, como que era increíble, porque sabes que lo tengo tan presente a Michael en esa situación de que él, la gente como que estaba muy apagada y él lo veía cuando de pronto era algo que de arriba salía más o menos, ¿no? Y era él que, y la verdad es que eso yo creo que muchas personas que hemos estado o hemos seguido parte de sus shows extrañamos, y también sorprende ver la seriedad con la que él habla, sorprende ver, porque como que es otra faceta totalmente, obviamente es mucha más responsabilidad, y la verdad es que ponerte a pensar, como él dice, la persona que estaba ahí detrás se ponía una pañoleta, o sea, la verdad es que tengo muchísimos recuerdos de Michael, porque es una persona que, bueno, tiene ya una marca registrada, prácticamente Star es una marca registrada, ¿no? Así es, ¿no? Bueno, Stars es el último proyecto en el que yo estuve. Como les dije, fueron 17 años de mi vida ya artística, profesional, porque lo cuento, como les dije, desde mis 16 años más o menos. Pero yo comencé a hacer música desde mis 6 en la iglesia de mi barrio, y fue por estar de metiche ahí siguiéndolo a mi hermano en lo que hacía. Entonces yo comencé a servir a mis 6 años en la iglesia de mi barrio. A mis 9 ya me trajeron para la mansión. Ahí he servido 11 años justamente, y en medio de ello, ya a los 16 años, me hablan del grupo Oxígeno. Estuve con Oxígeno, justamente fue con ellos con quienes pisé mis primeros escenarios grandes, el primer Miss Bolivia en el que estuve tocando también. De ahí ya estuve con Raíces, que era la época de los rompecorazones y la guitarreada, ¿no? De ahí ya estuve trabajando con Póker también 4 años. De ahí de Póker ya agarré y fue el único año sabático que tuve, que no estaba estresado del tema ya de la música comercial, y digo, bueno, voy a hacer rock, voy a seguir produciendo, nos juntábamos con algunos amigos, con Glenn, con otros, y hacíamos algo de rock. De ahí ya volví al tema comercial y me fui a Cochabamba, estuve con los chicos de Plan B. De Cochabamba me volví a Santa Cruz y formamos con Gigo y con Big Danny lo que hoy es Flow. Estuve con ellos un año y de ahí me volví a ir a Cocha con Level Music, y ya de ahí decidí, ya con ellos ya yo estaba en sociedad, y decidí formar lo que viene a ser un proyecto propio, y así fue que nació Stars. Con Stars hemos estado 4 años. Lo grandioso de ello fue que las puertas se abrieron al segundo. A Stars lo lancé en un miércoles mediante conferencia de prensa, porque siempre he sido muy mediático con el tema de los grupos. Entonces me acuerdo que lo lancé un miércoles, y ya ese fin de semana, viernes, sábado, domingo, teníamos 7 shows, ya que estaban. Entonces fue algo que nunca paramos, ¿no? Nunca se paró con Stars. Fue producir algo que amigos inclusive me decían, bueno, Michael, tenés que salir con una patada voladora, porque, bueno, venís de buenos grupos, y poder plasmar, establecer una marca siempre cuesta. Entonces yo agarro, bueno, salgo, bueno, Flow, venga, porque todos decían que supuestamente yo había me había peleado con Gigo en Flow, por eso me había retirado, pero fue lo más falso. ¿Por qué? Porque sale Stars con No Te Creas Tan Importante, que fue nuestro primer tema, y lo hice en un doble feat, lo hice con Flow y lo hice con la orquesta Neo Tropical Swing. Entonces ya de ahí vienen una seguidilla de grabaciones, de compartir escenario con otros artistas también. Hemos hecho temas con Huachambé, hemos hecho temas con A Banda Sombra, hemos hecho temas con El Lobo en Su Salsa, el que cantaba Me Tengo Que Ir. Hemos hecho un montón de feats. Entonces comenzamos a producir, pudimos establecer la marca. Hoy sé que es lo que más me piden. Voy a algún lado, veo a mi amigo y me dice, ¿y cuándo Stars? Entonces Stars sigue, tenemos cerca de 12 temas producidos como para poder lanzarlo, solo que por un factor de tiempo es que yo no lo he reactivado. Como les digo, esto me consume bastante, el tema de ser concejal del municipio más grande de Bolivia,
pero es algo, una pasión que jamás la voy a olvidar. Es más, se me complica a veces hasta de repente meterme en una batería. Gracias a Dios, los palos, las baquetas, la música, me dieron mucho. Muchas veces me preguntaban, Michael, todos dicen que no se puede vivir de la música. ¿Se puede vivir de la música? Se puede vivir y se puede vivir muy bien. ¿Mejor que siendo concejal, tal vez? Yo no hago comparaciones de rubro, pero estamos por ahí. Yo vivía súper bien, he tenido una vida muy estable financieramente con el tema de los grupos. Pude inclusive, para que te des idea, poder agarrar y tener mis microempresas paralelas también a ellos, y quienes subvencionaban eran del grupo, de lo que yo tocaba. Entonces también me dio muchos frutos en lo personal. Durante 3 años seguidos fui considerado el mejor baterista urbano a nivel nacional. Entonces son cosas que están ahí, siguen en mi memoria, las tengo inclusive plasmadas, están todos los reconocimientos. Así, pero ojo, ahorita si bien estoy alejado de los escenarios, no estoy alejado de la música, porque sigo manteniendo 2 estudios, tenía 3, ahorita tengo 2, uno en Cocha y otro acá. Seguimos produciendo, ya yo no produzco por el tema del tiempo, tengo gente sí que está trabajando en la productora, pero es algo que a mí me apasiona. Y bueno, una pasión que vos te metes a un estudio de grabación y no sabes si es de día, de noche, hace frío, hace calor, llueve o no, digamos, ¿no? Y pasan las horas fácilmente, me puedo quedar 12, 15, 16 horas en el estudio. Y son como mis escaparates de lo que viene a ser el tema político. Sí, pero yo a veces digo, ¿no? Por ahí Michael tiene una presentación, o tiene una inauguración, o tiene una reunión un viernes en la noche. Nunca se ha puesto a pensar miércoles. Yo hasta esta hora estuviera ya por empezar a tocar en tal boliche, digamos, o ya o alistándome para ir a hacer lo que me gusta, lo que me apasiona. Porque así lo vemos, ¿no? Es lo que ves. ¿Cómo en la mente? ¿Alguna vez se te ha venido a la mente eso? ¿O alguna vez? ¿O qué haces en esa situación? No se me ha venido. Es como les dije, lo hago tanto con mucho amor y con mucha pasión, con mucha entrega, que hoy el tema político ya no me hace pensar de repente en el rubro en el que estaba antes, en el tema artístico. A veces sí quiero tirar unos escaparates, como le digo, unas escapaditas por ahí, pero el tema del tiempo es terrible con el tema de la administración pública, así que no me he dado ni tiempo de repente de extrañar. Pero como les dije, no fue algo que yo hayas, no creo en los golpes de suerte, para empezar, creo en la diosidencia, ¿ya? Y cuando dije hasta mis 30 estoy en los escenarios, lo cumplí. Y mi madre, ojo, me dijo, eran a los 33 años yo asumí como concejal. Entonces me dice, te tardaste tres años. Te tardaste 3 años en dejar los escenarios y estar en esto. Pero ¿por qué siempre mi madre estuvo preocupada por el tema de los escenarios? Por el tema de que mi vida era totalmente invertida, ¿no? Los fines de semana que todas las personas están en familia o comparten, yo era los días que más trabajaba. Mis días domingos eran los días lunes o martes, entonces. Y eso sacrifica uno la familia, ¿no? Claro, y por decir, mi trabajo no era de día, era de noche. Entonces, totalmente cruzado, ¿no? Entonces, era eso. Mi madre siempre me decía, tenés que pasar tiempo con nosotros, la familia, esto, lo otro. Entonces, el descuidar a mis enanos, que son los más a los que más he sacrificado de repente, porque ellos me decían, papá, un almuerzo, una cena, una piscina, es complicado, ¿no? Entonces, pero pasé de Año Nuevo ni se diga. No, imagínate, Navidad, Año Nuevo, o sea, las fechas donde normalmente o la familia se junta o esto. Por eso yo decía, nunca yo he tenido vida social real, porque si vos me invitabas a tu cumpleaños, me invitabas 2 veces, yo nunca iba, entonces al tercero ya no me invitaba. ¿Por qué? Porque Michael estaba trabajando. Entonces sí estaba con muchos amigos en esto y lo otro, a pesar de que los tiempos eran cortos cuando tocaba, ya, pero no era algo que yo decía, bueno, vamos a compartir, digamos, ¿no? Esta noche o este fin de semana. Nunca tuve eso. Y bueno, fui muy metódico en el tema del trabajo. Soy muy caduco. Vengo de mi abuelo, de mi madre. Soy. A veces se necesita, ¿verdad? Sí. No tenés idea, Juan. Entonces, yo lo veía en el tema del sonido y andaba todo el lugar, todo el espacio. Y creo, no me acuerdo, la consola, ¿no? Sí. Con la consola iba. Yo decía, creo yo que ¿hasta cuándo?
creo yo que no existe gloria sin sacrificio. Y el tema de la disciplina lo es todo, en cualquiera de los rubros. Entonces, la disciplina que yo tuve con el tema artístico me dio muchos logros. Gracias a Dios estuve he estado en filas de grupos muy reconocidos. Estar se estableció aquí. Entonces, eso también, esa disciplina me ha dado la posibilidad de hoy también ejercitarla en el tema político. Es por eso que yo les digo, yo antes no miraba hora, no miraba día, estaba acostumbrado a trabajar feriados, domingo, año nuevo, carnavales. Entonces, para mí ahorita no es difícil un carnaval, por decir, este carnaval que pasó, estaba encargado de muchas cosas dentro de la alcaldía. Entonces me hablaba alguien, ¿qué estás? ¿En qué comparsa estás disaltando? No, estoy revisando que la policía esté, que estos estén. Entonces es algo que con lo que yo no tengo miramiento de hora, es más complicado. Sí, me levanto mucho más temprano, estoy normalmente desde las 5 o 6 de la mañana de pie. ¿Hasta cambió el horario, no? Hasta las 2 de la mañana viendo papeles en una y otra cosa. A pesar de que no me gusta la oficina, soy muy hiperactivo. Me dicen, voy a ir a buscarlo al consejo. No, háblenme antes y le voy a decir dónde estoy, porque casi nunca paro en oficina, siempre paro por la calle. Me gusta tener, como les dije, y volviendo al comienzo de la entrevista, me encanta servir a la población y estar en los lugares, no que las personas vengan a mí. Entonces yo le digo, no es lo mismo que uno vaya ya al lugar a ver y sentir la vivencia, a diferencia de que digan, ah, bueno, vengan a mi oficina que aquí estoy encerradito con mi televisor y con aire acondicionado. No, entonces es muy distinto. Es lo usual que se ve por ahí cuando uno va a visitar alguna oficina de la administración pública, ¿verdad? Como que uno tiene que esperar y todo eso hasta que termine de recibir o despachar a la visita, ¿no? Es lo que sucede. Tal vez un consejo a toda esa gente joven, porque tenemos bastante gente joven que nos sigue aquí en la página del programa, que quiere emprender en esto de la política. No sé, entrar en el tema de la política. Hay gente muy joven que tiene mucho talento, que está saliendo de la universidad. ¿Qué le puedes decir a esa gente joven, Michael? Es algo muy hermoso, es algo que es muy tergiversado, así como les dije. Bueno, en cualquiera de los rubros, uno o quiere ser un buen profesional o un mal profesional. En el tema de la política es así también. La política es hermosa, es uno de los artes más bellos realmente, porque podés tener mucho contacto con todas las personas, poder extender la mano y que a veces no sean necesarios ni los recursos. Decir, ah, bueno, de repente hoy estoy con los bolsillos vacíos, bueno, toco puertas y se pueden ir abriendo. Entonces es una gran herramienta para hacer humanidad, ¿ya? Porque eso es lo que está faltando mucho. Hay personas que están tan enfrascadas en el tema laboral, vivimos en un mundo muy inestable socialmente, viene una epidemia, viene una pandemia, nos encierran. Entonces creo yo que el estar y el hacer política te abre muchas puertas y sobre todo te ayuda a poder extender la mano para ayudar a muchas personas que a veces no te das idea, que después te hablan y te dicen, gracias, por usted pasó esto. Entonces creo yo que es lo más hermoso el hacer política. ¿Qué les puedo decir? Consejo, disciplina, consejo leer, consejo estudiar, porque los conocimientos aquí tienen que ser, los conocimientos aquí tienen que ser muy variados, ¿viste? Tengo yo que entenderle al tema administrativo, no sé, de los hospitales, ya tengo que saber cuáles son las patologías, qué se necesita aquí, qué tipo de médico, qué tipo de equipamiento, qué es la farmacia, qué es esto, pero después me doy la vuelta y tengo que saber de pavimentación, de alumbrado público. Entonces tengo que ser como que una enciclopedia andando casi. Y un pulpo, ¿no? Y un pulpo para poder estar, o por lo menos estar en todos lados. Sí, algo hermoso que podés hacer aquí y es que podés conformar un equipo humano que te pueda acompañar y eso es muy importante, ¿no? Siempre algo que me decían, no te van a alcanzar, ya no te van a alcanzar las horas para las ayudas que tengas que hacer. Entonces, conforma un buen equipo humano y aprende a delegar. En lo caduco que yo he sido, porque yo siempre quería estar encima de todo, no, si yo no estoy van a salir las cosas mal. Falso. Si te conseguís un buen equipo humano, vas a poder delegar las funciones y vas a llegar a más personas. Entonces va a poder ser tu trabajo más efectivo, va a haber más eficiencia. Entonces es algo que yo siempre les voy a aconsejar. Los sueños hay que perseguirlos, hay que lucharlos, hay que sacrificarse. Uno no tiene que mirar hora, porque Dios ve eso y recompensa. Muy bien, muy bien. A ver, querida Gaby, ¿qué quieres decir? Ya culminando casi la entrevista, ya porque tenemos que dejarlo, ya lo veo a Michael que está ya nervioso ya con la hora.
Michael volvería a los escenarios, volvería con Star. Los escenarios, ay, me pone. No sé, pero algo que yo les he dicho, con el tema político, cuando cambié, porque fue un cambio de 360 en mi vida, totalmente, muy distinto, dije, voy a entrar a la política y no va a ser por un ratito, no voy a entrar de parche en la política, tengo planes muy a futuro, no tengo un cargo específico para seguir, solo quiero que Dios me pueda usar donde Él lo vea conveniente, pero voy a estar mínimamente 20 años en actividad política. Eso es lo que estoy queriendo, lo que tengo de deseo en mi corazón, y espero que se pueda ir cumpliendo, porque, ojo, esto es con el apoyo de la gente, ¿no? Entonces, el voto de confianza que te puedan ir dando la población significa también el trabajo, si lo estás haciendo bien o mal, porque de nada sirve yo, también, claro, ¿no? De nada sirve yo que me aplauda, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es tratar de esforzarme para poder llegar a cumplir con esta etapa de mi vida. Creo que el tema artístico fue hasta mis 30 o 33 años, o los escenarios fueron, y hoy estoy proyectando 20 años de hacer política activa. Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que muchísimas gracias, Michael. De verdad que podríamos desplazarnos más, podríamos seguir hablando, porque la verdad es que hay mucho por conversar, hay muchas cosas que la gente no sabe, lo que el sacrificio que estás realizando, el cambio y sobre todo los objetivos personales que estás cumpliendo. Así que a la vez agradecerte por aceptar nuestra invitación y bueno, con el compromiso de que próximamente también estés nuevamente acompañándonos y también comentándonos todos tus planes a futuro. Claro, ¿no? Las veces que sea necesario, Marquito, un amigo de años, también los felicito, chicos, a ustedes por este nuevo emprendimiento. Para los que no conocen, yo creo que lo conocen, es más conocido que el dólar en Santa Cruz, Marquito. Entonces, felicitarlos a toda la producción, a ustedes, me encanta verlos. Las veces que sea necesario, no, como decía, no podemos extender si querés mañana, tarde y noche y toda la semana hablando. Hay muchas vivencias y muchas cosas muy bonitas, así que las veces que sea necesario, chicos, voy a estar con ustedes. Muy bien, claro que sí, que Show también es tu casa cuando nos necesites para difundir toda esta actividad que tú haces también, pues ahí estamos, ¿sí? Y con este mensaje de Michael Negrete, nos vamos a ver lo más viral esta tarde, mi querida Gaby. ¡Vamos! Lo más viral en las redes. Orietas Garrún, en un conmovedor live y con lágrimas en los ojos, les dice a sus seguidores, basta de tanto hate. Lloro siempre. Entonces, ya basta de tanto hate. Basta, por favor. Siento que no lo merezco, de verdad. Siento que no es justo. No soy todo lo que ustedes me dicen. No soy todo lo que ustedes me acusan. No lo soy. Es más, siento que he sido buena con muchas personas. Siento que soy demasiado buena a veces y hasta a veces peco de estúpida. Nunca he tenido maldad en realidad. Me han hecho mucho daño muchas personas. Muchas amigas, muchos amigos. Personas, mis exparejas han sido de lo peor. Lo peor es que ustedes solamente juzgan lo que han visto, pero ustedes jamás van a saber el contexto detrás. Nunca van a saber. Nunca van a saber qué es lo que realmente pasa detrás de cámaras o detrás de redes sociales. Lo peor es que ustedes enaltecen a personas que detrás de redes sociales o detrás de cámaras son una mierda. Y ustedes ni se dan cuenta de eso. Estoy cansada de tanto hate que me tiran, dijo. Yo ya me cansé, estoy muy cansada realmente. Estoy muy cansada de todo el hate que me tiran. Porque todo, o sea, todo da vueltas. Yo siempre he dicho, o sea, nunca voy a decir nada, nunca me voy a defender, me da igual. Pero es que ya todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Ya han pasado 7 años de ese maldito reality al que he entrado. Ya han pasado 7 años de ese maldito reality al que he entrado. De ese episodio horrible de mi vida. No me arrepiento de haber trabajado en la tele. Porque trabajaba haciendo lo que más amo, que es bailar. Yo bailo desde que tengo uso de razón.
pero sí me he equivocado. Todos nos equivocamos. Quizás he hecho cosas porque en su momento creían que estaban bien y que eran bonitas y que eran chistosas y que la gente se iba a olvidar. Pero evidentemente no se han olvidado. O sea, han pasado 7 años y ustedes todavía no lo superan. Cansada de tanto hey y crucificada por sus actitudes en los realities, Orieta Scarrooms ya no quiere malos comentarios. Ya basta de tanto hate. Basta, por favor. Siento que no lo merezco, de verdad. Siento que no es justo. No soy todo lo que ustedes me dicen. Yo soy Naldo. Y desde que show, seguiré atento. Lo más viral en las redes. Más viral en las redes. La modelo Erika Soto y ex candidata Miss Cochabamba fue aprehendida junto a dos sujetos por el delito de robo agravado. Según el informe del Centro Especial de Investigación Policial del Comando de Cochabamba, el miércoles por la mañana un vehículo March, color plateado, interceptó a un hombre en la calle Mejillones, Tocopilla y Antofagasta. Del motorizado descendió un sujeto armado y le intentó quitar sus pertenencias a la víctima, pero esta opuso resistencia y logró escapar. Tras no poder perpetrar el ilícito, el antisocial se subió al automóvil y se dio a la fuga junto a sus cómplices. Tras hacerse público este caso, la población cochabambina quedó indignada por la supuesta participación de la ex concursante a Miss Cochabamba en el atraco. Sin embargo, en las redes sociales también hay usuarios que la defienden y alegan su inocencia. Y lo último es que ya dictaron detención domiciliaria para Erika Soto. Desde que show, seguiremos atentos a este caso. Lo más viral en las redes. Uy, qué fuerte, lo más viral, qué fuerte. La verdad que Naldo siempre está ahí atento a todo lo que sucede, nada se le escapa, ¿no? Así es. Antes, miren, en épocas de mi abuelita, sabían, saber de los chismes y todo eso por las vecinas, ¿verdad? Que mira, qué es lo que pasó, tada. Pero ahora ya tenemos aquí aquel show y nos enteramos al instante qué es lo que hace la gente, ¿no? Si quiere estar informado y actualizado de todos los chismes, pues señores, ¿en qué show va a saber todo? Se va a enterar de todo porque Naldo de verdad que está en todo, está metido en todo. Yo no sé dónde, cómo le hace. No sabemos, Naldo, querido. La próxima tenemos que hacerle una entrevista a Naldo para saber realmente cómo obtiene este tema de chismes. Porque además son chismes que a los 5 minutos de que termina aquel show ya están en otro programa, ya están en otras cuentas. Y bueno, para que vean qué tan eficiente es nuestro querido Naldo. Damos material. Vamos, sí, damos. Damos material a los demás. Bueno, esto ha sido lo más viral, así que ya nomás nos vamos a un corte comercial. Vámonos al corte. Z92.
Ser ilimitado es conectarte desde donde quieras y compartir internet libremente. Del 1 de febrero al 31 de marzo, con los paquetes ilimitados de Entel, podrás navegar sin restricciones y de manera ilimitada. 12 horas por 6 bolivianos, 2 días por 12 bolivianos, 3 días por 15 bolivianos, 6 días por 30 bolivianos, 12 días por 60 bolivianos y 30 días por 150 bolivianos. Porque ser ilimitado es ser Entel. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Querida Gaby, ya terminó el programa, pero también tenemos que agradecer a todas las empresas que hacen posible a que show esté al aire, ¿verdad? Así es, la verdad, agradecer a todas aquellas personas que apoyan, nos apoyan, apuestan por nosotros y sobre todo están dándonos el empujoncito para que día a día salgamos y obviamente le demos lo mejor de la noticia y sobre todo brindarles entretenimiento. Así es, vamos a agradecer a nuestra casa acá donde vienen todas las estrellas, los personajes, personalidades conocidas acá en la ciudad de Santa Cruz y próximamente también desde la ciudad de La Paz. Vamos a agradecer a Senses Hotel Boutique acá que se encuentra a 2 cuadras y media de lo que es la plaza 24 de septiembre en pleno centro de la ciudad. Realmente unas instalaciones de lujo, ¿sí? Hemos pasado ya imágenes exclusivas ahí de la piscina, las habitaciones totalmente gigantes, camas king size, realmente que casi ningún hotel lo tiene. Pues Senses Hotel Boutique, pueden visitar la página de Facebook y también su website. Vamos a agradecer también a la línea aérea Amazonas que nos transporta desde la ciudad de La Paz y viceversa, siempre con las mejores tarifas, los mejores horarios y puntualidad más que todo. Agradecemos también a Mega Center allá en la ciudad de La Paz, en la zona sur, realmente unas instalaciones de lujo, un lugar donde puedes ir a entretenerte con la familia, con los amigos, pasar una bonita tarde. Tiene un bulevar también para el fin de semana para toda aquella gente joven que desea salir. Y Entel, también Entel, la primera telefónica de Bolivia, dándonos siempre las mejores opciones en telecomunicación. ¿Y usted a quién tiene que agradecer, mi querida Gaby? Bueno, yo quiero agradecer a Golden Velvet, que se encarga de mi arreglo personal, lo mejor de maquillaje, lo mejor en peinados, todos los saludos adultos que necesitamos en Golden Velvet los van a encontrar. Además, a Exclusive Spa, que es, bueno, las personas que se encargan de mi bronceado y de toda la producción, por favor, ya nos han invitado así a todos, es. Así que ahí muchísimas gracias, gracias a Dayana Romero por la confianza y nuevo, como les decíamos, estamos muy contentos por toda y bueno, agradeciendo a todas las personas que día a día nos apoyan. Así es, mi querida Gaby, pero bueno, estamos en una fecha muy especial, celebrando al papá. Estoy seguro que muchas familias están reunidas, ahí los sobrinos, los tíos, los hijos, rajándose con un heladito, con un tecito, el almuerzo también. Un día bastante especial, ¿verdad? ¿Usted a quién tiene que felicitar, mi querida Gaby? Bueno, la verdad que yo quiero agradecer, felicitar a mi papá, al señor Saúl Gerón, es el ser que, bueno, la verdad que es un pilar fundamental de mi familia, es una persona que siempre le digo, mi corazón se acelera de hablar, al hablar de él, la verdad de que gracias papi, gracias por todo lo que nos da, gracias por todo el apoyo, gracias por todos los ejemplos, por todo lo que nos enseña día a día, lo quiero muchísimo y ya voy para que festejemos. Ah, muy bien, mil felicidades a todos los papás entonces, este por programa favor, ha sido... Okay, también, oh, okay, gracias, okay, gracias okay, mi querida Gaby, gracias, feliz. Muy emotivo. Papá, papacito. De todo, ¿verdad? ¿Qué va, no? ¿Qué? Todo, todo. Bueno, mil felicidades a todos los papás. Entonces, nos despedimos aquí. ¡Qué show! ¡Qué show! Llegó gracias a Senses Hotel Boutique, Entel, Mega Center y Amazonas.